you <laughs> Y en la mesa de Vía V, en la redacción central de la Voz de Galicia, nos acompaña Rubén Pérez. Muy buenas noches. Hola, buenas eh, Rubén, noches. representante del sindicato UGT, que si no me fallan las cuentas es el segundo más importante eh, después del, eh, bueno, el sindicato más vinculado a la empresa. Eh, es así. ¿Cuántos, cuántos, cuántos eh, representantes tenéis en el comité vosotros? Seis sí, representantes. Estemos en no, no un comité de 32 33, 33 Pues no, estemos seis. Y como ven decía, somos la segunda fuerza, primera de clase dentro de PSA Peugeot Citroën. Esta primera singularidad: de ¿Por qué los sindicatos de clase no somos primeros en Citroën? Bueno, eu creo que aí ven un feito histórico de moitos anos atrás que probablemente algún erro haiamos cometido desde os sindicatos de clase e logo evidentemente houve un apoio nun momento determinado moi fundamental por parte da dirección que había en aquel momento e pois dura hasta estes días e, e nos aspiramos a que isto cambie en algún momento. Isto de algún xeito ten mudado, eh, bueno, ten influído no debir da empresa? Sí, bueno, hombre, evidentemente sempre influe, non? Que, que hai xa un sindicato pois, pues, máis ligado a dirección. Eu teña experiencia dos últimos anos, onde, bueno, onde hai un, un diálogo bastante constante, e, pero me consta que noutras épocas non foi tanto así. Bueno, pois pues así teríamos, como decíamos, un comité de empresa eh, formado por 33 persoas, das cales 20 serían deste sindicato, STIC, 6 eh, corresponderían a UGT, 3 a Comisión Sobreiras, 2 a CIGA e 2 tamén a CUT. Este é o reparto que hai dentro do comité de empresa. Jorge González Gurriarán, moi buenas noches. Buenas que noches. sería de nosotros sin ti, tamén para hablar de Citroën. E yo sin vosotros. Vinculado a la empresa <laughs> ¿En qué años, Jorge? Pues hace muy poco tiempo. Yo estuve desde... <laughs> eh, fue mi primer empleo, del año 65 al 68. ¿eh? Y ya estaba yo al, al mismo tiempo de profesor en peritos industriales que empecé en el 64. ¿Era fácil adivinar entonces que Citroën iba a jugar el papel eh, que, que acabo jugando hasta ahora, hasta nuestros días? Yo creo que en cierta medida sí, porque eh, era una empresa deseada. Era un premio para los titulados digamos más eh, que te, tenían mejor nota y esas cosas ¿no? y mmm, ya en aquel momento eh, que en principio cintró en lo que hacía era montar en el puerto ya se había construido donde está ahora las naves a B c y la última la, la D sí. y yo entré cuando empezábamos a construir la nave e que es donde se ubicó embutición que fue una sí. revolución en Citroën, ¿no? Y estoy hablando de una época en que se fabricaban dos vehículos, que eran el dos caballos, y el el la ZX, caballos. El ZX, y la ZU... No. AZX y AZU Z o AZL, Z AZL, no no, no el azul bueno. el azul y, y, y yo creo que estábamos en veintitantos mil, treinta mil vehículos al año y dos mil personas caray, pues en fin, algunas cosas fueron cambiando nos acompaña también Rubén Pérez, otro Rubén Pérez eh, bueno, habitual de esta mesa de U pero que también tiene mucho conocimiento del sector de, de automación, vencelado uh -huh. también no directamente con planta de Citroën uh -huh. eh, pero sí con, eh, con ese mundo eh, ese gran mundo, ese gran universo que tiene eh, medrado en torno a Citroën. Qué pasaría en Vigo, qué pasaría en Galicia se mañana pechar a Citroën. Home, como industria de referencia sería un un drama, eh, sería un drama importante, pero bueno, eh tamén é certo que os niveles de emprego da industria auxiliar aumentaron eh a medida ata que disminuían os da propia planta, non? Estamos nun período de revolución absoluta do sector eh e tamén se está vendo que non necesariamente a baixada de emprego dentro da fábrica significa desaparición de emprego no sector, Dos anos de caída importante de emprego do que emprego directo da PSA aumentaron eh as auxiliares. Las auxiliares. Uh -huh. Estamos nun cambio tamén productivo da PSA que logo falaremos que tamén significa uh -huh. pois pues, que xa é fácil que ese emprego se deslocalice o norte de Portugal ou norte de África. Uh -huh. Rubén, falase sempre do particular eh sistema de traballo que hai en Citroën de esa flexibilidade que a empresa foi que de establecer é parte do éxito da empresa. Bueno, nos consideramos que sí, eh, as cousas como son, quer dicir, eh, a realidade é que se si non hubéramos eh, os nosos maiores, vou dicir, nosos pais precisamente, que era polo ano 97, que é cando se instaura as primeiras medidas de flexibilidade coa creación do turno de noite, un turno que pois, empezou con 4 horas e progresivamente iba aumentando, probablemente, ao millor non fósemos capaces de manter a exclusividade de modelos no noso centro, que desde a UCTO valoramos como un tema capital, é dicir, hoxe non estar en debates de incluso de ámbito político de compartir modelos con outros centros de traballo, eh, probablemente con centros ubicados na propia Francia, pois o situado nun escenario complicado. Sí, porque se fala moito de que a planta de Citroën é para o grupo eh, bueno, pues unha das xoias, nunca se, eh, nunca se valorou a posibilidade de, de, eh, de pechar esa fábrica. E cal sería o segredo do éxito de, de, de Vigo? Que ten de diferente Vigo? Bueno, eu creo que Vigo foi capaz de, de, desde o punto de vista de adaptarse dunha de maneira bastante rápida aos cambios que este sector tuvo no seu, na súa evolución. O sector do automóvil ten unha evolución moi importante nos últimos anos, onde a diversidade de vehículos, onde a capacidade de resposta ante os mercados cambiantes dunha maneira importante, eh, teñen o éxito en ser capaces de, de bueno, pues, abastecer os mercados e dentro duns custos pues, realmente eh, contidos. Unha flexibilidade é unha parte delo. E non o decimos, quer dizer, se nos plantexáramos en algún momento ter un turno de noite a oito horas, que sería, vamos a decir, un turno de horarios ríxidos e tal, probablemente non o seríamos capaces de manter, non nos podemos enganar, quero dicir, porque se si vemos eses datos de producción e de evolución, sí. eh, pasamos por bastantes épocas do ano onde non temos actividade para manter oito horas a tres turnos, eh? non é posible, quero dicir, e polo tanto, eu creo que hai que buscar un equilibrio, tampouco podemos deixar que a empresa teña unha flexibilidade total e sin ningún control, pero nos creemos e os Vamos a decir que os resultados están ahí, dendo ano 2007 pois nos permitiron mate, manter un útil dunha gran capacidad nun momento complicado. Eh, Unha das consecuencias da crise económica para todo eh, o conxunto do, do país é a precarización de empregos que antes teñan determinadas características e que pasaron a ter outras. Eu non sei se iso tamén afecta a Citroën, se non, é o mesmo ser, eh, non era o mesmo traballar en Citroën, hai 20 anos que traballar en Citroën agora ou entrar a traballar en Citroën agora. Si, sí, por pues, suposto, non vamos a negar a realidade este foi un tema que tamén aconteceu tamén chegou a PSA como chegou, vou a decir que hai unha especie de contagio eh, no conxunto do sector non noso país, non é solo a PSA, é que vemos o que están solicitando outros constructores como Mercedes, Renault, Volkswagen etc, etc, e hai un, un patrón de comportamento eh, bastante marcado e bastante que vai nesa dirección Nós creemos que eso ten un límite, non se pode seguir camiando nesa dirección porque nunca vamos a ser capaces de competir con países como pois, pues, Portugal, que o temos aquí ao lado, ou como Marrocos, como ahora se pretende que sexa outra potencia, como foi no seu día, lá polos anos 2000 mil pouco todo o tema de, de Eslovaquia e de todos estes países Pero o ¿no? pronosticado é es que pode haber conflictividade na, na planta de vigo como consecuencia desta tendencia das empresas a apurar os costes eh, os beneficios cada vez máis a costa do emprego ou non? Hombre, si se volva a incidir nese camiño, por suposto agora estamos nunha negociación que nos creemos polo menos ainda non está pechada pero hasta o momento a dirección creemos que ha reflexionado incluso no que pasou nese ano 2014 e sí. estamos ante unha serie de medidas que non inciden nese camiño e que, polo tanto, queremos pensar que houve unha reacción a todo o que pudo acontecer e, e de alguna maneira, ser capaces de, de encauzar a, a posible competitividade que ten que ter este, este sector por outras vías e por outras vías que non influyan e non incidan Pues no queda precarización, dos salarios, dos trabajadores. Jorge, ¿el camino tiene que ser este? ¿La precarización o la mayor precarización en relación con las nóminas y con las condiciones de trabajo de hace 20 años? Vamos a ver, eh, yo pienso que Citroën, que es sin duda alguna una empresa de vital importancia y que junto con, con alguna parte del naval, eh, algo de lo poco que hay de aeronáutica y, y, y otras de bienes de equipo, la metalmecánica es la clave del de empleo en Vigo, claro. no cabe la menor No, no, después vamos a ver el gráfico del avance de Ardán y la verdad sí, es que sí, antes sí. preguntaba qué sería de Vigo sin Citroën. Ah, hay, no sé si hay, eres un poco hay, optimista. Ahí voy yo. Eh, yo quiero destacar tres o cuatro cosas. La primera es, estamos hablando de un empleo eh, que llegó en un momento a 10.500 trabajadores, pero además de eso, internamente llegó a tener 2.500 en mantenimiento, limpieza, etcétera, etcétera. Mm. Y luego hay otro empleo, que no es generado directamente por Citroën, pero fue en su día el origen, que fue las empresas de componentes, que se hicieron mayores e internacionalizaron y que venden en todo el mundo. Y tienen vida propia al margen de Citroën. Efect bueno, no, tienen una parte que... Una parte que, eh, que depende Citroën, de Citroën, que pero otra parte... Que tienen la, la ventaja com eh, competitiva de la, la ah, proximidad, sí. y, y los costes de logística son muy grandes, tienen también una cierta proximidad eh, a Renault, pero es muy importante, y esto es muy importante, el volumen de producción de la matriz es lo que hace atractivo el que se ubiquen en Vigo empresas de componentes. Pero hay una parte menos positiva. Las empresas de componentes en su momento han ido creciendo y hoy no sé si una o dos es capital gallego, el resto ya es absolutamente dependiente. Por lo tanto, este complejo de metal es un complejo absolutamente dependiente, ¿eh? dependiente de decisiones externas y la estrategia es externa y el crecimiento de estas empresas solamente sería posible y cogería mucho más raíz si fuese aguas arriba ¿eh? Tanto, igual que ocurre en el naval claro. etcétera etcétera y en ese sentido yo creo que hay un riesgo unido a la ventaja del empleo que crea que es el monocultivo claro. de la metal mecánica claro. Y el olvidarse de que en Galicia hay actividades también muy importantes, claro. y en Vigo también, que pueden eh, eh, potenciar empleo, desarrollo, etcétera, y desde luego mucho más vinculadas a la aquí. Fíjate si será importante que eh, en, en esta etapa que ahora estáis hablando de, de, en fin, de apretón a, a, a la mano de obra, sí. que es ni más ni menos que por un problema de costes, porque tiene que competir en todo el mundo y en otros países hay dumping social, etcétera, etcétera. Eh, aquí, la, menos mal que la mano de obra de aquí es una mano de obra sesgada hacia el conocimiento, es una mano de obra eh, muy eh, robotizada también, eh. menos mal que el peso del el salario no es el peso, eh, digamos, ex, eh, eh, exclusivo, eh. pero sin embargo, eh, eh, eso va a ir a más, o sea, la presión... Sobre la mano de obra, va a más. más. También es, es verdad una cosa que los tengo que decir. Eh, es con relación a todos los sectores económicos de Galicia, son de los sectores privilegiados eh, en cuanto a, 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 a la posición de remuneración y condiciones. La incertidumbre sigue presente en el panorama político español. Como saben, a estas alturas el jefe del Estado recibía esta mañana otra vez a Pachi López. De momento va a aplazar la posibilidad de realizar nuevas consultas con los grupos políticos a la espera de que las negociaciones avancen un poquito más. Hoy queríamos hablar de lo que ha pasado en las últimas semanas, de esa investidura fallida de la semana pasada eh con tres de los nuevos diputados. Alejandra Fernández, muy buenas noite. ¿Va a haber elecciones anticipadas? Bueno, a ver a que ver, eh de momento nós no, seguimos apostando porque porque que sí, quedan os números para para un governo de cambio eh seguimos eh yo ao Partido Socialista que cuestión de vontade política e eh, que que se non queren repetir as novas eleccións, eh hai dos camiños, ou a gran coalición ou un pacto de goberno con, con as forzas do cambio. Eh, Ricardo García Mira, moi boa noite. Moi boa noite. Eh, traslado a mesma pregunta. Eh, vai haber eleccións? Bueno, o, o desexo do Partido Socialista non é que haxa a nova selección, sino continuar coa mantendida para chegar a un amplio acordo, un amplio acordo que considere sobre o acordo actualmente existente con, con Ciudadanos eh un acordo que permita eh gobernar, que permita que Mariano Rajoy deixe de presidir este goberno e eh, que o cambio chegue verdadeiramente a este país, ¿no? Incorporando medidas importantes que supoñen un amplio espectro de que contempla programas do Partido Socialista de Ciudadans de é moi moito máis amplitude de, 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 muy, muy amplitud de la esquerda. Bueno, enseguida seguida eh, entraremos a ver que se considera cambio por cada un de, de dos presentes, eh, Miguel Lorenzo. Muy buenas noches. Buenas noches. Va a haber elecciones anticipadas eh, en el mes de junio? Hombre, yo espero que no. Yo espero que no. Yo espero que los políticos seamos capaces de entender el mensaje que nos ha dado nos ha dado la ciudadanía en estas elecciones y que es necesario llegar a acuerdos. Pero bueno, yo creo que estos acuerdos tienen que pasar por el respeto al resultado que dio las elecciones. No vale cualquier acuerdo, pero espero que no. Domingo San Pedro, muy boa noite. Hola, buenas. Traslado a mesma pregunta, a ti dende un punto de vista diferente como xornalista, que consideras que pode pasar nas próximas semanas, se si efectivamente vai a ver esas elecciones no 21 mes de xuño, que por certo xa ida imos ver nunha que xa que fechemos na rúa, que non é a opción escollida mayoritariamente pola xente. Bueno, sería un fracaso colectivo, non? É dicir, eh, celebrar unha selección, se si volver a repetirlas uns meses despois, hai que asumilo como un fracaso colectivo de todas as forzas políticas, máis alá de que se poda entrar eh, sano xogo de que un intente votar a culpa a outro de, de que eso teña ocurrido, non? Pero eu que creo que aínda hai recorrido para, para, para evitar que se repitan esas eleccións. Aínda hai eh, partidos e formacións que non fixeron eh, o necesario Para, para conformar eh, un goberno amplio, non? Tanto eh, entendo eu polo Partido Popular que sigue eh, tal cual é dicir, fixo o mesmo dende a noite electoral, non fixo ningún movimento máis, uh -huh. como tamén pola parte de Podemos, non? Que pese a que o mellor Alexandra di que non dan os que, que que os números dan, pero bueno, quero dicir a aritmética é a que é. Bueno, o primeiro que con aproveite a presenza dos tres deputados aquí na mesa, que a semana pasada víamos eh, a través da televisión, para que trasladades un pouco cal foi a sensación que se viviu a semana pasada no Congreso dos Deputados, nesas dúas votacións fallidas, eh, si, eh, empezó a votar Ricardo, si mm, Pedro Sánchez tiña eh, que eh, ter ido a esa a esa votación ou non, porque hai a sensación de que en ningún momento tiva posibilidade de, de eh, ter votos necesarios para poder eh, ser investido presidente. Que sensación tibetes ti eh, dende o hemiciclo, e eh, si realmente consideras que foi a estrategia axeitada por parte do Partido Socialista? Bueno, entendo que ten moito sentido que Pedro Sánchez teña acudido a esa segunda votación, porque a demostración de que o Partido Socialista Obrero Español sigue coa mantendida a ese acordo amplio que necesita o país. Eh, eh, quere eh, tamén manifestar, tamén eh, esa, esa necesidade ¿no? de introducir cambios importantes no país que son os que espera a ciudadanía, que son os cambios que inciden sobre a poboación máis necesitada, sobre os cambios no ámbito laboral, sobre os cambios na justicia... Pero é compatible un programa, un goberno con Podemos e con eh, Ciudadanos? Eu creo que é absolutamente compatible, porque se si miras ao resultado que se obtén desde as eleccións o pasado 20 de decembro, a ciudadanía está clamando por un entendemento. Eso quere decir que a mensaxe que ten que recoller cada partido é a mensaxe do diálogo, é a mensaxe da negociación. É xusto a mensaxe que Pablo Iglesias está negando, está eh, evitando, ¿no? eh, non facilitando para nada o acordo. Nos temos, encontramos na nosa experiencia no hemiciclo moitos puntos de contacto con outros deputados da, da formación de Podemos e das, das así chamadas confluencias e tamén encontramos moitas coincidencias co Partido de Ciudadanos. E nos o que, o que facemos é un acto de responsabilidade no? frente ao ofrecimento da corona para que Pedro Sánchez forme un goberno que a oferta constitucional, pois Pedro Sánchez está procedendo dunha maneira responsable E así o entendemos, non? E desa maneira responsable ten que impulsar o diálogo entre todos. Ese diálogo non pode ser excluyente. Primeiro, sensación. Unha sensación de... Sodes nos novatos os tres, eh, nesto de ser deputados, que sensación tive a semana pasada? A sensación que tiven é que na agrupación de Podemos en Marea en, en, en Común hai máis asendas que a asenda do Parlamento. Hai asendas persoais, hai asendas de partido, e o que non hai son as asendas que se exixe nese momento, no? E que son as asendas do acordo, do consenso, e non da definición e imposición do que cada un entende por que é a esquerda. Pero quen ven a dar leccións do que é a esquerda no? o, o que é a socialdemocracia? Como Pablo Iglesias quiso dar no? na, última sesión definindo que era ser socialista ou que era ser de esquerdas, pero a donde vamos? Dizer, as clases as deixamos na universidade, estamos no Parlamento, e non estamos para darlle clases a ninguén do que é socialismo ou do que é a esquerda. O que estamos ali é para pactar, para chegar a acordos, para entendernos. É xusto que... A ver, que, Alexandra, que eh, Ricardo, dica votamos, a sensación que ten é que eh, no, no grupo de, de Podemos e eh, das confluencias había máis axendas que a axenda de negociación eh, dun futuro goberno, no sei ti como, como biches. Bueno, eu creo que o que se visibilizou era o que denominamos un micropacto impotente, porque non daban os números, non daban a, a proposta que estaba enriba da mesa, xa sabíamos, e o que houve foi un non rotundo. Pero houve dous tipos de non. Houve un non que era do Partido Popular, que era un non non as medidas programáticas, era un non porque non estaba, non estaba desvos encabezando ese programa que perfectamente poderia ser un programa eh, bastante coincidente co que son as, as políticas do Partido Popular a toda agora. Non? e ese non do Partido Popular foi máis nese sentido, non? E, e tamén podemos ver a un Rajoy pois, chistoso, así burlón, pero non non coas, coas medidas concretas, sino coa persoa que, que encarnaba, que era Pedro Sánchez. E o outro non que vimos da Cámara foi un non eh, de Podemos, das confluencias, de Marea, de Encomú Podem, tamén vimos un non eh, de Esquerra, un non de, de Democracia e Libertad, do PNV, e ese non foi eh, bueno, un non dicindolle que a posibilidade que tiña Pedro Sánchez para, para seguir avanzando era abandonar ese pacto con Ciudadanos e empezar a camiñar nun proxecto de, de goberno de esquerdas. E dan os números, dan os números porque no outro día na Cámara eh, incluso Esquerra, PNV es, estaban dispostos a, a, a poder dar unha abstención para, para que pudese sair adiante ese goberno. Pero bueno, en el caso non sería un pacto de esquerdas porque considerar o PNV de esquerdas... No, non, pero que eles darían abstención para un programa eh, no que eh, PSOE, Podemos, en eh, Marea e en Común eh, levasen adiante un, un goberno de esquerdas, porque a outra opción que está enriba da mesa, seguimos eh, nas mesmas dúas opcións do o principio, a outra gran opción é a gran coalición. E a gran coalición co Partido Popular, eh, a min dá a sensación de que este movimento do Partido Socialista de pactar un programa con Ciudadanos con que non dan os números E que, aunque sabes que é imposible eh, Logo, eh, que nos aceptemos un pacto eh, de dereitas Unhas medidas políticas e económicas Que van en contra da, da igualdade, da redistribución da riqueza Do que nos levamos no noso programa E que é o, o único que, que saída a, a crise no? eh, Sabe que esa, eso é imposible ese pacto e a mín dame a sensación do que o que está facendo o Partido Socialista é a o camiño de cara a esa gran coalición. O que antes era un non ao diálogo co Partido Popular, agora é un xa podemos empezar a falar. O que era por parte de Mariano Rajoy un non, de, eu non me vou quitar do medio, agora é un de momento non. Entón parece que están empezando a chegarse as diferentes partes e a mín un pouco a sensación que me está dando. A ver, Miguel, como vestí dentro do Partido Popular? Bueno, como mi sensación personal, sí. hombre, pues una, extraña, ¿no? Porque te ves allí en un, un foro cargado de tanta historia, etcétera, que pues, pasaron muchas cosas y, y no me gustó lo que vi. No me gustó la, 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 la parte de circo que tiene el Parlamento, no me gustó y además ciertas actitudes me parecen totalmente contrarias a lo que debe ser un Parlamento o sea, y luego se, y, se cuestionó también a Rajoy hubo quien sí, cuestionó bueno, el tono postró, de Rajoy yo digo posturas y bueno pues uno puede ser más o menos irónico pero lo que no puede ser es buscar siempre como vimos allí gente que es solo que buscaba la foto pero bueno eso es otro tema yo me vamos a hablar del tema político que creo que es lo que es lo importante yo lo que me encontré allí que eh, que se demostró la falta de capacidad de establecer puentes ¿no? Independientemente que al Partido Socialista y a Ciudadanos no les salen los números, que es evidente que no les salen los números, desde luego, por en vez de tenderse puentes a los distintos partidos para una negociación, allí todo el mundo eh, dinamitó los puentes que se podían establecer. Y me hace llama la atención un poco lo que dice mi compañero Ricardo, que es el momento del diálogo, el momento de la negociación, y partimos de una negociación que siempre se va a excluir al Partido Popular, con lo cual no es el momento de la negociación, de la porque ahí estamos todos representados los españoles, y el Partido Popular. Por, por un lado, es la fuerza mayoritaria, la más votada, la que más número de electores y más españoles han demostrado la confianza. Y sin embargo, partes de la negociación, pero con vosotros el, no, el famoso no es no, como quieres que te lo diga. Y por lo de pronto, te presentas a, a, a la investidura sin tener los apoyos necesarios. Esto desde el punto de vista política, no, político no lo entiendes, lo entiendes desde el punto de vista personal. El señor eh, Sánchez señor que era totalmente, estaba pues, en, en horas muy bajas en su partido, había perdido las elecciones, siendo en la oposición perdió 20 diputados eh, y la única manera un poco de darse un balón de oxígeno es darse este baño ¿no? de, de durante un mes estar ahí en los medios de televisión diciendo que él va a intentar formar gobierno, que no lo ha conseguido, porque no lo ha conseguido y entonces él, él actuó más para mí como un secretario general de un partido que quiere mantenerse que más que un futuro sí. presidente del gobierno. Sí. Y luego todo lo demás, ya digo, es la negociación eh, no se ha conseguido porque, primero porque ninguno de los partidos quiere hablar con la fuerza mayoritaria. Y yo esto de que sea la de la gran coalición, que creo que es el sentido común, la gran condición en este momento es el sentido común, porque hay que ver los, los representantes que tenemos cada uno, es importante que se lleve a cabo, sobre todo porque se puede haber una legislatura de grandes reformas, de llegar a consensos entre el Partido Socialista, el Partido Popular, que son las fuerzas anotadas, y también Ciudadanos, sí. que se podía apuntar para las grandes reformas que necesita este país, aprovechar este momento, sí. una legislatura a lo mejor corta, aprovechar este momento para hacer esto. Sin embargo, con un Partido Socialista, con un señor Pedro Sánchez, que es lo único que le vale... para salvar su, su pellejo, por decirlo de una manera normal, es eh, ser presidente do no gobierno, pues están, se dan este tipo de actitudes. El de o Concello defenda o direito a vivenda, non debería provocar ningún problema. ¿no? E cancelar os saldos das contas cos, cos bancos que executen desafiozamentos. poste la comunidad libre de desahuciamientos con una interrupción directa que entidades bancarias y de que se produzca el desahucio de la vivienda cuando uno vive de cerca ese drama uno no puede quedarse en un despacho Pues enseguida vamos a tratar de responder a esa pregunta... ...siguen produciéndose desahucios en Galicia, en España... Eh, ...pero antes en la primera parte del programa eh, de esta noche... ...tenemos el placer de recibir aquí en el plató... ...a la eh, directora de la Escuela Superior de Hostelería de Santiago... ...de Galicia, ¿qué tal Marta? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Marta Fernández, directora decía del Centro Superior de Hostelería de Galicia... ...que es exactamente es, cómo es, se es llama... Nombre, sí. ...desde hace poquitos meses, un centro <laughs> ya de referencia... ...20 años, cumplía eh, más o menos el año pasado... Eh, ...tú tienes un currículum vinculado de alguna manera a este mundo... Eh, pero como decía desde hace poquitos meses en este centro superior de hostelería para tu currículum, para ti personalmente, profesionalmente, qué supone en estos momentos ser la directora de este centro y que, como decía, se ha convertido en todo un referente de un sector emergente. Bueno, por supuesto a priori un gran reto que afronto con un gran sentido de la responsabilidad, lógicamente, y con mucha ilusión. Y ahora lo que quiero es aportar mi granito de arena para que afronte, siendo un referente, creo que pueda afrontar una nueva etapa, quizá abrirse más al público y bueno, afrontar nuevos retos que creo que nos interesa hacer. Eh, un poco cómo es eh, este centro. Nacía, como decíamos, hace 20 años. ¿Sí? La primera promoción salía, eh, como decíamos, más o menos hace dos décadas. Es una apuesta de la Junta eh, que quiere profesionalizar, de alguna manera, sí. eh, el sector de la, de la hostelería. ¿Qué ha pasado en estos 20 años, Marta? En estos momentos, ¿cuál es el perfil de los alumnos del, de la escuela y qué es lo que hacéis sí. eh, en este centro? Bueno, pues como bien comentabas tú, el centro nace con el objetivo de alcanzar la excelencia turística en Galicia, entonces eso pasa necesariamente por la formación, ¿no? tenemos que capacitar al sector, eh, entonces esto es lo que hacemos en el Centro Superior de Hostelería, eh, tenemos dos eh, formaciones fundamentales, está por un lado el Diploma Superior de Gestión Hotelera y el segundo título que sería el Certificado en Elaboración y Gestión de Cocina. Uh -huh. Me gusta definirnos ¿no? como sí. una escuela de negocios orientada a la hostelería. Entonces, ¿qué hemos hecho en estos 20 años? Pues hemos nutrido al mercado y exportado valor desde Galicia. Pues tenemos 2.500 egresados que están ejerciendo a día de hoy cargos de responsabilidad en todo el mundo. Sí, después vamos a tener ocasión de ver ese mapa sí. que se publicaba en las páginas de la Voz de Galicia este fin de semana y que es apabullante. No creo sí, que haya muchos sí, sí. centros de formación que sean capaces de presumir de haber colocado a sus alumnos en tantos lugares y tan diversos. Porque puede haber gente que se equivoque. En relación con lo que se hace en un centro de estas características, eh, yo hoy preparando la entrevista y repasando sí, el plan de estudios, bueno, pues sí. eh, es una cosa muy seria. Que es una escuela se, de negocios. Exactamente, sí, se más. parece mucho más a una sí, escuela sí. de negocios que a la idea que pueda tener la gente de una escuela de cocina. No tiene nada que ver ¿no?... con, con esa idea tradicional de una escuela de cocina, es una escuela sí, de negocios más bien. ¿Qué aprenden los alumnos? A ver, los alumnos, eh, digamos que el programa académico se estructura en distintas fases. ¿no?... El primer año estaría más dedicado a lo que sería la operativa, por un lado, el servicio. Servicios y cocina. Segundo año ya más alojamientos y tercer y cuarto año fundamentalmente gestión. De hecho, en el programa el 40% del peso en materias es de materias de gestión. Claro. Idiomas también aprenden un, pues, en torno a un 12%. Una lengua principal que sería obligatoria el inglés y una segunda lengua. Bien, qué queremos formar ese perfil de gestor con conocimiento en operativa, de modo que habiendo pasado por el terreno, teniendo esa experiencia de ¿no? sus propias carnes, pueda gestionar correctamente un hotel. ¿no? De hecho, una de las características que nos diferencia es que combinamos, tenemos una metodología teórico-práctica. Entonces, combinamos lo que son las clases teóricas con eh, las prácticas en el propio centro. Eh, de hecho, el primer año eh, hay una semana de teoría, una semana de prácticas. Es como esa eh, aplicación inmediata, inmediata de los conocimientos. Eh, no caes en ese error de muchos centros, que es mucha mucha teoría y la no, práctica no, no. queda para vosotros. Está orientada a, trabajar, a la ¿no? practicidad, a aprender experimentando. Es un poquito el leitmotiv de la escuela. Eh, Marta, es, ¿cómo son los alumnos? ¿Qué tipo de alumnos? Porque cada uno puede tener una experiencia acumulada en relación mm. con este centro, una idea de quiénes mm. estudian en el, en el centro. Pero cuéntame tú, ¿de dónde vienen? Eh, Habrá perfiles muy diferentes, hay, supongo. Hay ¿no? alumnos de todo tipo. En diploma superior que... Eh, digamos que el modelo es muy similar al, a un grado sí. de hecho cuatro años de duración, a nivel de créditos es prácticamente lo mismo y demás generalmente hace de, eh, bueno, estudiantes de, de bachillerato ¿no? eh, completan sus pruebas de acceso a la universidad y acceden a nuestro centro entonces ahí suele ser un perfil de alumno muy variado, pero de una edad de 18 sí. años aproximadamente y demás todos ellos suelen coincidir en que les gustan los idiomas, les gusta la hostelería y en principio vienen con ganas de conocer ¿no? y desarrollar su, su labor, su profesión, en todo el mundo. Sí. Entonces ese es un perfil característico de nuestro centro. Y en el certificado de cocina, pues ya es más variopinto. Hay alumnos de 18 años, también hay alumnos que retornan, pues a lo mejor han estado en el mercado laboral y se reincorporan a la formación para una mejora. Bueno, es más variado. Queríamos saber qué ha pasado con esas personas, eh, bueno, que de alguna manera han desaparecido, por lo menos no están con la misma intensidad en los eh, medios de comunicación, así que queríamos hablar con una persona a la que ya hemos recurrido en el pasado, que sabe mucho de qué estamos hablando y que de alguna manera lo sufren propias carnes también. Ángel Garmendia, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Sigue hablando de desahucios? Por supuesto que sigue habiendo desahucios, pero quizás... Eh... Eh, la, la repercusión pública que existe sobre ellos en este momento, la focalidad no nos está planteando de una manera directa en este momento. Yo creo que es un drama oculto que existe en este momento, que se ha perdido un poco la percepción que existía sobre el desahucio en relación a las ejecuciones hipotecarias que han disminuido, pero el juicio verbal de desahucio por falta de pago, los alquileres de renta están ahí y esta crisis tan ingrata que vivimos los tiene de una forma muy 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 profunda. Y muy eh, vivisteis dura. momentos muy duros eh, vosotros, eh, lo hablamos en su momento sí. porque os Supongo que no es eh, en absoluto agradable tener que participar en un proceso de esta naturaleza, pero yo no sé si hoy, de alguna manera, hay más frustración entre los técnicos eh, precisamente por esto, porque es un debate que parece que ha desaparecido eh, de la esfera pública. Te agradezco mucho esa, esa matización que haces, ¿no? porque nosotros tenemos una situación ahora en este momento que nos encontramos un poco desorientados. ¿no? Eh, ha habido últimamente pues declaraciones grandilocuentes en relación a, por ejemplo, que desaparecían los desahucios, que había esa voluntad de trabajar directamente para la desaparición de los... Mismos nos encontramos que no se están adoptando medidas, que son declaraciones de buenas intenciones, pero no se da un paso más. Entonces, nosotros esperábamos eh, que se pusieran en contacto con nosotros, que se acercaran a nosotros y hablaran con nosotros para que supieran también directamente que los que estamos en primera línea conociendo este drama también podemos aportar soluciones. Pero no habéis tenido ningún contacto, eh, tú trabajas en Coruña por ejemplo, sí, con sí. el Ayuntamiento de la Coruña. No, no, directo, directo, yo lo que tengo conocimiento es a través de los medios de comunicación, sí. directamente que a través de informaciones que que sacó concretamente sí. el periódico La Voz sí. de Galicia en un momento determinado, poniendo de manifiesto el número de desahucios que existían y que se seguía manteniendo, encendiendo el foco sobre esta realidad, pues la, la, la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Coruña tuvo una reunión con el, con, con el decano de los Juegos de Coruña, pero anteriormente no había habido nada, es decir, estábamos, estábamos funcionando con un protocolo que yo entiendo que está absolutamente desfasado. Sí. दालंको छ सबैको दालंको छ सबैको Bueno, quiero advertir que mientras estamos viendo estas imágenes, Ángel, eh, te sigue costando ver esto. Sí, eh... es muy duro, es, esto es durísimo porque cuando te enfrentas a una situación de este tipo estás viéndole los ojos a las personas, estás viendo el sufrimiento, el profundo sufrimiento y la impotencia que tiene esta gente ante situaciones eh, de desamparo absolutas muchas veces. y que eh, eh, lo que hace la Administración de Justicia, y lo quiero dejar claro, y lo que hacen los jueces es aplicar las leyes, porque las leyes son las que hay que cambiar para adaptarlas realmente a la realidad social. Los jueces y los funcionarios trabajamos con ese instrumento legal que nos ponen encima de las manos, y los que legislan son los políticos, que son los que tienen que adaptar las leyes a la realidad, porque es, eso, eso es lo que, lo que existe. Pero, ¿tienes la sensación, Ángel, de que de alguna manera, eh, bueno, pues el legislador, los políticos, bueno... Se han lavado las manos y os han dejado esta papeleta a vosotros, los que estáis eh, eh, bueno, con, con el día a día del drama, desde el servicio de notificaciones, embargo, los que os encontráis con los expedientes y tenéis que aplicar la ley. Tenéis la sensación de que os han dicho: bueno, esto es un problema vuestro, apañaos. Por supuesto, yo creo que sí. Yo creo que en este momento, ante estas imágenes, no puede haber nadie que no, que no muestre sensibilidad hacia una persona que está sufriendo el drama de perder una vivienda, porque la vivienda es lo que le da a la gente la sensación de dignidad, de dignidad. Estar en una habitación donde puedes estar con los tuyos es algo eh, que te permite tener esa sensación de que eres algo. Cuando vives en la calle o cuando no tienes nada, eso es muy duro, ¿no? Entonces yo creo que se debían de poner en su sitio. Ha habido todos los partidos políticos en este momento, a excepción de los dos nuevos que han llegado, han tenido responsabilidades políticas para cambiar esta realidad. En sus ámbitos, en sus ámbitos de gobierno, tanto en el ámbito autonómico, en las diferentes comunidades autónomas, como en el ámbito estatal. La ley de ejecución hipotecaria eh, sigue en vigor y no se acepta la en pago en este país. Y el juicio verbal de desahucio tiene un, un trámite y un reglamento especial. Y los jueces tienen que funcionar con eso, porque si no ponen una sentencia en relación a las leyes que tienen encima de la mesa, prevarican. Exacto. Prevarican. Entonces, nosotros nos encontramos ante una situación... Yo, yo quiero transmitir que hay una sensibilidad especial en los magistrados, en los secretarios judiciales, en los funcionarios que tratan directamente sí, con este interpretar problema. Para la ley de la forma... Claro. Eh... Hay, hay un aspecto que, que, que se había tratado aquí, es decir, eh, una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre sí, las cláusulas sí, abusivas. Sí. Eh, en cuanto la tuvieron en sus manos los jueces, empezaron a aplicarla directamente para rebajar directamente las cuantías de las... Están la reclamando la herramientas, ¿no? Herramientas. Eh, creo, creo, creo que es lo que falta. Creo que es lo que falta. Y luego, eh, comunicación directa con los profesionales del mundo de la justicia para buscar salidas. Y yo creo que las hay. Es decir, sobre todo en los juicios de verbales de desahucio, por ejemplo, en los arrendamientos, creo que hay alternativas eh, posibles. Hoy hemos de decir que sentimos un poco de vergüenza de ser europeos. Como saben, los jefes de gobierno de la Unión Europea acaban de suscribir un acuerdo con Turquía, en virtud del cual van a pagar eh, a este país para que reciba a los refugiados que en este momento se encuentran en la frontera de Grecia tratando de buscar un sitio en el que poder sobrevivir en el que poder continuar con sus vidas Europa promoverá un proceso de expulsiones masivo sobre cuya ilegalidad por cierto ya se está alertando a diestra y siniestra la misma ONU ha dicho hoy eh, que cree que no es legal lo que la Unión Europea pretende hacer. Como saben, la mayoría de estas personas eh, están eh, desde hace días soportando condiciones infrahumanas en la eh, frontera de Europa con eh, la única intención, como llevamos contando eh, todos estos meses, eh, de eh, llegar a un lugar seguro. Escapan eh, casi todos ellos de la guerra de Siria, pero también de otros sitios en los que es muy complicado en estos momentos vivir. Hay alertas de muchísimas ONGs diciendo que hay muchos niños involucrados en este proceso. Y, como saben y como acabamos de insistir, el, eh, la respuesta de Europa en estos momentos está siendo deportaciones masivas, eh, aparentemente ilegales, eh, de cientos, miles de personas eh, que lo único que buscan es un lugar eh, donde poder vivir. Vamos a hablar durante el programa de esta noche con eh, una persona, un gallego, que ha decidido remangarse y ayudar. Eh, se llama Pablo Camino, se encuentra en estos momentos en el entorno de la isla de Lesbos y vamos a intentar hablar con él en cuanto... Su trabajo nos lo permita, porque la condición de esta comunicación es que él tuviera un momento para poder atendernos y contar eh, la situación eh, con la que se ha encontrado. Llegaba a Lesbos en las últimas horas, procedente desde aquí, desde Galicia, con la intención, como decíamos, eh, de echar una mano en esta locura que se ha desatado en Europa eh, y que yo, Ernesto, eh, no sé qué crees eh, que puede eh, acabar provocando. Pues puede acabar provocando una catástrofe mundial. De unas proporciones que no nos imaginamos, de la cual serán responsables los presidentes de este gran invento que es la Unión Europea, incluido el presidente español que ha apoyado esta juerga. ¿no? A mí me parece absolutamente inaceptable. Es decir, como. ...como no he visto nada... ...yo de verdad que un movimiento de estas características... Con lo, ...porque esto podía ocurrir en otra, en otra época... ...en la que no veías las imágenes... ...en la que no te enterabas, en las que no sabías... ...estamos perfectamente informados de lo que está pasando... ...perfectamente informados de lo que está pasando... ...hemos creado una Unión Europea... ...con eh, una de, 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 de los grandes logros... ...es eh, eh, la, 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 la capacidad que tenemos... ...para solucionar problemas los unos de los otros... ...bueno pues llega un momento... En que no solo no rechazamos a, 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 a los refugiados, sino que además traficamos con ellos. Es decir, te cambio uno, un sirio por un afgano y además no sé qué. Y estamos, estamos negociando, eh, Fernanda, con un país que se destaca, que es Turquía, que se destaca por no respetar precisamente los derechos humanos. Es un país que está cargado de, cargado de, de, de problemas con los derechos humanos. A ver, hemos conseguido establecer esa comunicación. Pablo Camino, muy buenas noches. Hola, boas noites. Bueno, Pablo, eh, contanos un pouco, eh, donde estás nestes momentos, eh, que te atopaches eh, a zona na que estás traballando, como decíamos hai uns minutos, eres un galego que decidiu remangarse e tratar de botar eh, unha máu eh, nesta tragedia colectiva que están eh, vivindo miles de persoas e eh, que estamos eh, bueno, pues, contemplando dende aquí, dende Europa. Dónde estás e eh, que, o que estás vendo? Mm, bueno, pues nada, eu acabo de chegar ahora mesmo á isla de Lesbos, e pois pues, todavía non me ha dado tempo a, a ver nada porque acaba de aterrizar o vuelo, fai un momentinho. Uh -huh. ¿Que, con que intención chegas a Lesbos, Pablo? Pois pues, ca intención de votar unha mano que faga falta. Eh, a ONG que veño é proactiva Open Arms sí. e y, y, a súa función principalmente é eh, que non morra nadie afogado no viaxe desde Turquía hasta Europa. Uh -huh. Bueno, ties integrante do Club de Natación e Salvamento de da Estrada, eres eh de Cuntis, por que decides eh, dar este paso, Pablo? Pois, pues, a verdade é que decido dar este paso porque cando vin, bueno, me a un compañeiro que estaba tra, eh colaborando con esta ONG para dar ya, cando cando enterei que viña para aquí e me dixo que facía falta máis xente e e e que eu podía a lo mellor eh, eh cumplir o perfil que buscaban. Uhum. E entonces, unha vez que vin que podía a unha manpois pues decidirme a ir a hasta aquí. Eh, non te, supoño que aínda non tes exactamente asignada eh, a a túa función, pero en principio Pablo que o que podes facer nestes próximos días que vas a estar aí eh en Lesbos? Pois eh vou facer o que me o que me pidan claro. para para axudar a xente, a xente que este aquí. Mhm. Uh -huh. Pero en concreto xa o sea, vas a estar atendendo as embarcacións, vas a estar en costa, non sabes aínda. Eh, si, sí, temos embarcacións e estaremos en costa tamén. Uh -huh. Eh, eu non sei se si tivese ocasión de falar con al, bueno, as persoas que eh fixeron este esta viaxe hasta Lesbos contigo, un pouco que, que o que se está dicindo nestas horas aí eh, bueno, nesa illa grega. Sí, pois nada que a, que a estes días atrás había estaban chegando un montón de de barcos con con xente desde a costa turca pero a verdade é que eso, eu acabo de chegar ahora e todavía me estou un pouco menos que baixando a maleta do, do coche. Eu teño no escuchado a Jan Paul Juncker, bueno, Juncker hablando do tema da legalidade, a mí me da igual que sea legal o que sea ilegal, isto é es unha indecencia, é unha cuestión absolutamente inhumana, a, a mí de verdad non me cabe na cabeza que nos hinchemos a hablar de solidaridade, de ayuda, de lealtad, de no sé cuánto, de fraternidade, e que estemos haciendo isto con seres humanos, en relación con lo que decías tú, del no saben, ¿no? que si no vemos, que si no saben tal, me recuerda tanto a otras situaciones, de, también decíamos, no, es que no lo sabían, es que no conocían, es que no, no sé cuánto, que y en aquel momento también se sabía, vimos las consecuencias de aquello. y Esto, esto es en julio, indecente. Sí, bueno, a mí me parece que es un proceso espantoso, donde se están haciendo deportaciones masivas de personas. Y nos recuerdan aquellos trenes que huían de la guerra, en la guerra civil, es en, ten... un, hacia Francia en condiciones lamentables, personas dependientes, sin recursos, que lo dejaban todo atrás. Entonces, también veo que los estamos mandando a Turquía, un país. ...que ha sido acusado de deportaciones masivas... ...en la frontera de Siria... ...un país en que no se respetan los derechos... ...que ha cerrado un periódico de una forma... ...pues bochornosa... ...y un país, aunque aún encima... ...le pagamos un puñado de moneda... ...sus 3.000 sí, millones que es de el euros portero para de Europa. Leche, estamos, estamos ...con lo cual es vergonzoso... ...estamos subcontratando a los a la frontera... ...para que entre antes sí. en Europa... ...es un, sí, es imagino, un trato sí. bochornoso... ...y que no responde a lo que es la hidalguía de Europa... ...que se ha constituido pues defendiendo... ...los derechos humanos, sí, defendiendo... Claro. dignidade da persona, que esos son nosos cimentos. A verdad é es que as imágenes que están chegando son, son tremendas, como dixía, con muchísimos niños involucrados en todo este proceso, con temperaturas moi bajas, con lluvia, noa... Claro, que lo que estamos vendo é es unha Unión Europea que quita carauta, non? Que se nos vende como o paradigma do buen facer social, es realmente o que está facendo el tráfico con seres humanos, literalmente. Eu quero incidir no que decía o compañero de que habitamos a sociedade do coñecemento non? Que agora o rapaz este de Puntis que está ali pode, mediante su o teléfono mediante a comunicación con nós mediante internet difundir o que está pasando, non? Pero cale a outra realidade negada que pode haber noutras circunstancias, non? Eu espero que isto sirva para que socialmente sexamos capaces de facer presión, como se fixo coa guerra de Irak e coa outros acontecementos para que se freen. julio. ¿Encaja con la forma de ser de Carmena? Carmena dice que está apostando claramente porque eh, hay un acuerdo para que la investidura de Pedro Sánchez se produzca. ¿Encaja este tono con ella? ¿Va por libre? No, eh, encaja perfectamente con su manera de ser. Y es que ella habla por experiencia. Ella le ha ido muy bien, patando y llegando a un acuerdo pues, con el Partido Socialista en que es cierto, no se le ha pedido nada a cambio. Y fue simplemente un acuerdo de investidura que una vez realizado pues le permite pues, tomar una serie de políticas pues haciendo un pequeño debate un pequeño diálogo con el partido socialista que la sigue sustentando o que con crisis que bueno que son conocidas sí. pues por la ciudadanía en general entonces el talante de Carmen así que es un talante conciliador no olvidemos que es una persona pues que ha colaborado con el partido socialista en múltiples ocasiones ha sido asesora de pachi lópez en el país vasco y ha sido una persona y sigue siendo miembro de la fundación alternativas que es una fundación del partido socialista con lo cual es una persona que tiene cariño al partido socialista y que es consecuente con lo que opina, con lo de coger y hacer un consenso, hablar con todos los colectivos incluso pues ahora que ha estado recientemente un conflicto en Madrid con las bandas latinas pues es partidaria de un diálogo una mediación con ellas, cosa que me parece positiva, con lo cual es su esencia ¿Es, es homogéneo el grupo de, de gobierno, el grupo de, de, de la alcaldesa? Porque desde aquí parece que hay bueno, algunas tensiones o algunos puntos de vista diferentes en la forma de entender la gestión municipal Exacto, pues no, no lo es y, y por eso de ahí viene su talante conciliador el grupo de ahora Madrid pues, conciben personas que proceden de de Izquierda Unida, y que incluso todavía siguen siendo miembros de Izquierda Unida, aunque se hayan presentado con Ahora Madrid, personas que proceden de Podemos, que es el mayor núcleo, personas que proceden de colectivos medicinales personas que provienen de Ganemos. Entonces eso genera una amalgama que es difícil de, de gestionar. Y, y se gestiona pues, toda a base de, de un talante de unión, que es el que tiene Carmena, y de conciliación, la abuelita. <laughs> la espuma. abuelita. Ernesto, en todo este lío de las negociaciones, que yo insisto, eh, parece que a los españoles, según el CIS, les está importando más bien poco todo lo que está sucediendo. Es que no notamos que estamos sin gobierno, es que... ¿no? No, no lo estamos notando. Estamos prácticamente como hace seis meses. El, el, ¿no? el, lo que apunta Carmena, desde hace días sí. ya, ¿qué te parece? No, es que hoy leí una cosa de que no solo lo apunta Carmena, parece ser que Rejón y, y, y Descansa están un poco ya en la línea de, 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 que, bueno, de que deben de facilitar la, el gobierno de, de Pedro Sánchez. Yo creo que la diferencia que hay entre Carmena, que es notablísima entre Carmena y, y Pablo Iglesias, es una, eh, una diferencia de de talante y de experiencia. ¿no? Es decir, Carmena es una señora que viene con un recorrido larguísimo, que ha tenido que negociar toda su vida, que ha tenido que hablar y que dialogar. Y Pablo Iglesias es una persona que acaba de llegar ¿no? y que tiene todavía el impulso de, de, de la juventud. De, de, la juventud bueno, de, déjame... de que, oye, que hace un año estábamos en, en, en sol y hoy estamos en el Parlamento allí mandando y tal. Yo creo que eh, esa es la diferencia. De discusión, acto de partido, acto institucional, eh, en función de quién valore lo que, lo que sucedió en A Coruña, se si considera que fue una cosa o que fue otra. 7.000 euros que costó el fin de semana eh, del alcalde de Valencia en la ciudad de A Coruña. A mí es que esto me parece exagerado, sin tampoco entrar en mayores consideraciones, a lo mejor tiene razón el señor, pero a mí es como cuando aquel presidente de, de Extremadura pues que se iba a Canarias a hacer actos del partido, ¿no? Pues y, y otro tipo de bueno, actos ¿también? pero retorció y decía que no, que iba a hacer actos del partido, ¿no? En definitiva, pues bueno, yo lo miro con un cierto tono de desconfianza y es que esto de la nueva política yo no lo termino de ver realmente, ¿no? Porque hacen cosas que si la vieja política lo hace sería pues criticado hasta al extremo, ¿no? pues por ejemplo, de nombramientos pues de personas afines. ¿no? Y aún encima dicen, bueno, ¿y qué? Si era el mejor. ¿no? Pues bueno, por hay cosas que no se pueden digo que hacer. Hay que diferenciar entre no entre nueva Nueva política, sino en boas, en malas prácticas ah, políticas. La hay sí, hay ejemplos. Mira, la, nueva política, la nueva política, la que está pidiendo, y lo dice el CIS, lo que está pidiendo la ciudadanía es que no se repitan este tipo de comportamientos. Y esto. esto que ha ocurrido al alcalde de Valencia, no es por nada, si llega a ocurrir a un alcalde del Partido Popular o a un alcalde del Partido Socialista, en este momento estaban justificando lo injustificable y él no. ha dado la cara y ha dicho, no, si me pero imputan, no, pero perdón, sí. No, precisamente el Partido sí, Popular no, no justifica no, nunca, no, María, nunca justifica. No, no yo, no estoy eso, yo tengo el Partido Popular que no justificaba no, nunca a los, retomando, retomando un poco mala el argumento por lo que ha dicho eso, claro, no, no, pero, no, pero pero, otra cosa. pero, pero retomando, retomando yo creo que un los poco los ciudadanos lo que queremos es este tipo de actitud, es decir, como me imputen me voy. la segunda, no la primera. no lo hagas. Ah, claro, claro.